Victoria Beckham anotó su teléfono en el boleto del tren y se lo entregó a David. Tiempo atrás, el futbolista había quedado flechado tras verla en el videoclip de Say You Be There. It was definitely as soon as I see her. You know, I didn't even have to meet her. I see her on the telly and I just wanted to meet her. You know, I just fancied her. So it was just a case of getting together then. We all had our favorite Spice Girl. And she always your favorite? She was obviously my favorite. Yeah. Con tan solo 17 años, David debutaba en uno de los mejores equipos del mundo, transformándose en uno de los deportistas más populares y prometedores del fútbol. Lo que David jamás imaginó fue que su amor platónico se encontraría entre los miles de espectadores en uno de sus partidos. I didn't get to talk to her that day, but the week after she then came back up to Manchester to watch another game. Pero esta vez el mediocampista usó todos sus métodos de seducción para conseguir su cometido. And she'd had a couple of drinks, so I decided, why not? You know, I'd try and get a number. And we talked for about an hour in the players' lounge, and then she actually got the train up that day. So she wrote her number down on her train ticket, which I still have. De esta manera se formaba una de las parejas más conocidas y cotizadas de Reino Unido y el mundo entero. Y aunque en su camino no todo ha sido color de rosas, el ex futbolista y la ahora diseñadora han sabido cultivar su relación, perpetuando su amor por más de 20 años. Luego de un año de conocerse, el entonces futbolista dio el gran paso y pidió la mano de la codiciada cantante, quien recientemente, hace solo 4 meses, había dado a luz a su primer hijo, Brooklyn Joseph Beckham. Por lo que a mediados de 1990 decidieron oficializar su vínculo. I knew as soon as I met him. I mean, that one of the most attractive things I found with David is that he shared the same sort of family values as me. You know, he was sitting there with his family, and I really liked that. And he's very kind. El nivel de exposición que alcanzó la pareja también trajo consigo duros momentos en la vida de ambos, luego que se destapara una supuesta infidelidad por parte del futbolista, desatando una seguidilla de relatos de diferentes mujeres. Han salido mujeres a decir que se han encontrado con David Beckham, que David Beckham le es infiel a Victoria. Esto ha sido muy trastocado y muy manejado por los tabloides. Y es que tenemos que entender que David y Victoria se forman dentro de Reino Unido, que es, digámoslo así, un lugar donde los tabloides cumplen una función bastante amarillista. I mean, it was a really traumatic time for both of us. You know, I was pregnant at the time, and I think that a few girls wanted to launch a modeling career, so decided to drag David's name into that. And you know, I think that you took it to court, didn't you? Sobre este escenario, entre críticas y habladurías, nacía el segundo hijo de la pareja. Y a pesar de que Victoria decidió confiar rotundamente en la palabra de su marido, el acoso de la prensa y los constantes rumores le trajeron problemas en su matrimonio. But nonetheless, it was in the papers, it was printed, and it affected your relationship. It did for a while. I mean, as much as you can trust someone and someone can say, honestly, I haven't done this, I don't know this person, as much as you want to believe that person, they've still put that element of doubt in your mind, you know? A pesar de este oscuro periodo en la vida de los Beckham, ambos supieron dejar los rumores atrás y volver a centrarse en su familia. Tanto así que a principios del 2005 anunciaron la llegada de su tercer hijo, Cruz David, y 6 años más tarde la llegada de su única hija, Harper. You know, we work very hard, both of us, but nothing comes in the way of our family. Obviously, he's incredibly good looking, but David is the most wonderful husband and fantastic father, a real inspiration to all of us. You know, he's hardworking. He's a really, really. I'm lucky to have him as my soulmate. De esta manera, la familia supo hacer frente al mal tiempo, evidenciando que no hay mal que dure 100 años, ni crisis que destruya un sentimiento tan puro y sincero como el amor.